Hola mi gente, así es, bienvenidos a Kimistán y ahorita nos encontramos en el Parque Central. Déjenme decirles que es un parque súper bonito, me está gustando mucho. Y ahorita vamos rumbo a Arada, pero antes decidimos en venir a este hermoso lugar que es Kimistán. Y nos encontramos aquí en el Parque Central y se los quiero mostrar ahorita para que miren cómo es el parque acá de Kimistán, chicos. Así que acompáñenme. La verdad que se mira súper imponente esto de aquí, ¿ve? ¡Wow, chicos! Miren qué hermoso. Le doy 10 de 10. Me gusta bastante. Mira que tú te puedes poner ahí. Pero lo que sí no veo el parque es que no tenga muchos árboles, pero esta arquitectura de aquí le da su mérito. Hubiese estado mucho mejor de que esto tuviera agua acá. Se quedaría con unas tomas muy bonito, sería súper bonito, la verdad. Déjenme darles un dato muy curioso acerca de Kimistán, Santa Bárbara, que dicen que en 1791 el poblado formaba parte del curato de Petoa, el cual tomó de Don Pedro Alvarado para repartimiento, pero en 1825 formaba parte del partido de San Pedro. Y aparte de eso, chicos, déjenme decirles que Kimistán, Santa Bárbara tiene una población aproximadamente de 29.569. ¿Sabías ese dato curioso? También las fiestas patronales son celebradas en el mes de junio por el santo San Juan Bautista. Y la verdad que me está gustando, chicos. La verdad que en la plaza no es el parque, como dije, es la plaza. Se mira súper imponente. Pero en sí quisiera saber si hay un parque, porque siempre cuando hay una plaza debe de haber un parque, porque la plaza con el parque no es lo mismo. Otro dato curioso es de que no veo la iglesia enfrente. Y me gustaría saber dónde está la iglesia, porque no lo encuentro. Quisiera saber a dónde está. La andamos buscando ahorita. Y ahorita me encuentro con este tóxico de acá. Hola, cracks, ¿cómo están? ¿Qué tal, Master? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Ariel. ¿Qué te ha parecido la plaza? La verdad que me gusta bastante la plaza. Saben, aquí en el centro se encuentra como que una cúpula y en la cima hay una bandera y se ve imponente, se ve súper genial. Me encanta ese tipo de lugares y lo principal es que sí hay una buena cantidad de murales. Ahorita estamos viendo unos aquí espectaculares donde la verdad que me quiero tomar unas buenas fotos. Sí, está muy bueno. Vamos a ver, otro dato curioso es que la palabra Kimistán es de origen mexicano y significa lugar de ratones o de espías. ¿Sabían ese dato? La verdad que está súper interesante, chicos. Y ahorita estoy acá, miren, ve, en este mural de pintura que pueden observar por ahí y nos vamos a tomar unas buenas fotos ahorita. Que aquí están todos estos murales, chicos, representados cada una de las cosas que hacen aquí. Déjenme decirles que aquí es el comunal, que es donde hacen los eventos o fiestas o reuniones para discutir un tema muy importante aquí en Kimistán. Maite, dime lo que me acabas de decir ahorita. A los kimistecos o personas que viven aquí en Kimistán, popularmente se les conoce como también garrobos. Entonces es por eso que en la pintura que está en el centro comunal, ustedes pueden apreciar que salen la imagen de un garrobo. Oh, ese dato también es muy curioso, chicos. Y ella, porque sabe muchos datos de acá, de Kimistán. Déjenme decirles de que estábamos preguntando aquí dónde quedaba la municipalidad, porque no la encontrábamos en sí. Porque la municipalidad tiene que ser como que tiene que tener municipalidad y todo el rollo. Y la verdad que dato curioso es, chicos, de que la municipalidad está acá y no es tan llamativa como en otros pueblos. O sea, y aparte de eso, está cerrada. Y se las quiero mostrar. Se las quiero mostrar porque es muy curioso saber cómo es la municipalidad aquí en Kimistán. Supone que aquí, esta de aquí, es la municipalidad. O sea, mira, aquí todo esto.
Mira, municipalidad trabajando. O sea, aquí, esta parte de aquí, la verdad que me quedé sorprendido de saber cómo es la municipalidad acá. O sea, no es por criticar y todo eso, pero estoy tan acostumbrado a ver que la municipalidad sea súper así como que tenga buena pinta y todo el rollo. Y ver que así como que solo es como un cuartito, un departamento, unos apartamentos, así como que me quedé como que me debiste más. Quisiera ver más de la municipalidad, pero bueno, es lo que hay aquí en Kimistán y esta es la municipalidad aquí en Kimistán, chicos. Miren, mi gente, que nosotros preguntamos, espero de que esté abierto, vamos a entrar. Vieron que nosotros preguntamos a dónde quedaba la iglesia y a la persona que nos contestó nos dijo que quedaba después de 10 cuadras. Entonces, ahorita estamos aquí y solo quedaba como a una cuadra o dos cuadras por ahí del parque. De hecho, hasta aquí se mira el parque. La verdad que está súper bonita y yo ahorita se las quiero mostrar aquí. La iglesia más antigua aquí en Kimistán. Parque, allá están haciendo como grupos o algo. Miren, está súper interesante. Y aquí, por la parte de acá, miren que están así, está esta cruz. La verdad que queda, no queda tan retirada del parque. Y esta de aquí es la iglesia y está súper bonita. Se las quiero mostrar a ver si podemos grabar por dentro de la iglesia. Aunque miren, la verdad que cada iglesia tiene su encanto y está súper bonita. Miren, chicos, que aquí estamos ya en la iglesia de San Juan Bautista. Y la verdad, déjenme decirles de que miren esta parte de aquí de la iglesia. También si tú te quieres sentar aquí, te puedes sentar aquí y el altar está súper bonito. Y el encargado me dice que esta iglesia fue creada por los años 1800, por ahí, pero no se sabe la fecha exacta. Y que aquí hay un padre enterrado. Como ustedes saben, en la iglesia suelen enterrar a los padres. Y aquí está, miren, ve, la lápida del padre que aquí reposa en paz. Presbítero Francisco Barahona, miren, en el año 1820, entonces es súper antigua, chicos, es más antigua, me imagino que debe ser de los 1700 por ahí. Wow, es un dato súper curioso. Miren, aquí estamos en el altar, la verdad que está súper bonito. Déjenme en los comentarios si ustedes alguna vez han estado aquí en esta iglesia. Y miren, como también pueden observar por aquí, no casi suele pasar de que la iglesia tenga un parque así. Y por aquí estamos en este parque. Lo que podemos observar que es que están haciendo aquí como reuniones, como de enseñándoles acerca de la Biblia, cosas así por el estilo. Y la verdad que está súper interesante. Demasiado interesante. Y otra cosa también que tienen para hacer comida. Wow, entonces me imagino que vienen a hacer como retiros, así. Y mira, para hacer comida y todo. La verdad que es un dato súper curioso este acá. Mira, cuando yo les dije de que a dónde estaba la iglesia y nos dijeron, no, está a 10 cuadras de la plaza. Y puedes observar dónde está la plaza. O sea, la plaza está justamente ahí. Y nos engañaron diciendo que estaba súper, súper lejos de la plaza, como a 10 cuadras. Bueno, chicos, espero que les haya gustado un poquito esta iglesia. Y ahorita vamos a ir a otro lugar aquí muy cerca de Kimistán, que es Pinalejos. Entonces, los espero allá en Pinalejos, chicos. Así que, ¡vámonos! Gente, que aquí donde estamos pasando ahorita es la casa del alcalde y la verdad que se mira súper imponente esa casa, pueden verla por ahí. Bueno, esa fue la casa de un famoso alcalde que vivía acá en Kimistán. Mi gente, y después de 10 minutos de Kimistán llegamos a Pinalejos, que es cuna de presidentes, pero les quiero dejar mejor a Maite, que ella es la que es de acá de Santa Bárbara. Y le va a decir por qué le llaman cuna de presidente aquí a Pinalejos. Vaya, Maite, ¿por qué se le conoce cuna de presidentes? Es famosa Pinalejos Santa Bárbara porque fue cuna de tres presidentes. El doctor Miguel Paparaona, su primo Luis Bográn
aparte de eso, chicos, de la cuna de presidentes, déjenme decirles que Kimistán tiene muchas cosas interesantes por mostrar. Aparte de eso, también aquí en Pinalejo se grabó una película que se llamaba Malanova. Y la verdad que es un dato muy curioso. Y espero que les haya gustado este video, chicos. Y recuerden que si es primera vez que ven uno de mis videos, pues coméntenlo. Déjenmelo aquí en los comentarios y denle like porque es gratis y para toda la familia. Y si me quieren pues ayudar económicamente, pues aquí les dejo mi cuenta de PayPal en la descripción. Recuerden que vive una vida que quisieras recordar y nos vemos en un siguiente video, chicos. Así que adiós.